Trabajadores de Costa Rica, la mayoría del sector público, paralizaron labores el lunes en varias ciudades del país y bloquearon carreteras durante una protesta por las medidas de austeridad y el proyecto de reforma tributaria para equilibrar las finanzas públicas. Hoy más o menos tenemos unos 40 lugares del país donde la gente del movimiento sindical y otros sectores sociales se está manifestando contra el paquete de impuestos que este gobierno pretende meterle al pueblo costarricense. Además de los bloqueos en las principales rutas, bancos estatales, tribunales, centros educativos y otras dependencias dejaron a los usuarios sin servicio. La reforma tributaria que han intentado aprobar los últimos 4 gobiernos busca ayudar a superar el déficit fiscal de 6,2% del PIB. Cuando veamos a los grandes regímenes de zonas francas pagando impuestos como los paga cualquier mortal como yo, como el impuesto de la renta, ahí sí vamos a hablar de medidas que golpeen a los verdaderos responsables del déficit fiscal. El presidente Carlos Alvarado dijo en Twitter que las puertas del gobierno están abiertas para escuchar y que se han reunido 3 veces con el sector sindical en el último mes, pero que no han recibido propuestas concretas. El gobierno inició gestiones ante los juzgados de trabajo para declarar la huelga ilegal, lo que permitiría rebajar el salario a los trabajadores que participaron en el paro.